vamos a trabajar con la parte de cromatografía. La cromatografía no es una panacea, no es una cosa del otro mundo. La cromatografía es un método, y es un método que es un método cualitativo. Es un instrumento más, la cromatografía. La cromatografía me permite ver relaciones cualitativas del suelo. La cromatografía no me sirve para ver relaciones cuantitativas del suelo. Yo con la cromatografía lo que puedo evaluar es la parte cualitativa del suelo. Y en la parte cualitativa del suelo yo puedo ver cómo está la relación de los minerales, la materia orgánica, cómo está actuando la microbiología, y esas relaciones más que todo las que yo voy a evaluar en la cromatografía. La cromatografía es un, su palabra lo dice, croma, color, es un análisis de colores, una fotografía de colores, y en realidad lo que nosotros vamos a hacer aquí es un mini curso de fotografía. Y ese mini curso de fotografía lo vamos a aplicar al suelo. Eso es la cromatografía, es una fotografía a colores. Y nuestro principal énfasis aquí, con el cual vamos a arrancar, es análisis de suelos. La cromatografía consiste en secuestrar una imagen de una sustancia. Y las imágenes que tiene esa sustancia van a variar. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia está compuesta por varios elementos. Entonces lo que se hace con la cromatografía es que esa sustancia se descompone en los elementos que la componen. Por ejemplo, yo voy a tener una muestra de suelo y lo que voy a hacer en la cromatografía es de esa muestra de suelo tratar de fraccionar la parte mineral, la parte de la materia orgánica y la biología si vienen a existir. O sea, yo voy a analizar, voy a fraccionar. En ese fraccionamiento, pues, será por densidad. Toda sustancia tiene una imagen. Toda sustancia tiene una imagen. Y yo lo que voy a hacer es secuestrar esa imagen. Y esa imagen la hago mediante un reactivo que secuestra esa imagen y se revela. El revelador para esto se hace con un revelador fotográfico que se llama nitrato de plata. Yo les voy a ir explicando cada paso. Esto es un pequeño, un poco la introducción. La cromatografía, su nombre nace en 1906, hacia 1907, cuando se hace un congreso de botánica en Alemania, y es donde se permite por primera vez utilizar el término cromatografía. La cromatografía nace de varios componentes. Había un tipo de cromatografía que se hacía en Rusia con un tipo de un matrimonio que se llamaba Lili Korisko y Eugen Korisko. Ellos eran personas que hacían un tipo de cromatografía, lo cual ellos denominaron dinamólisis capilar. ¿Qué es la dinamólisis capilar? Ellos tenían una sustancia y a partir de esa sustancia la tenían en un cilindro y hacían con que la sustancia se desplazara de manera vertical. Y ellos eran médicos y ellos analizaban totalmente, hacían análisis de sangre, analizaban tuberculosis, analizaban sífilis y cáncer. O sea, eran personas que hacían eso. Estas personas tenían padrones. ¿Qué es un padrón? Es una sangre de buena calidad, donde no tiene ninguna patología, y comenzaban a comparar a partir de esa sangre de buena calidad con otros tipos de sangres donde posiblemente existían sospechas de una enfermedad. Y comparaban. Cuando ellos confirman a partir de un diagnóstico que la persona era sifilítica, tomaban la sangre del sifilítico y la comparaban con una sangre y la comparaban. Tenía un padrón. Padrón es un punto de referencia. Eso es un padrón. El padrón es un punto de referencia, el cual yo conozco y a partir me sirve para comparar con otros. Eso es un padrón. Entonces ellos comenzaron a padronizar sangre de buena calidad. Y comenzaron a hacer análisis con el cáncer y todo, y llegaban a detectar y llegaban a acertar hasta un 93% en el diagnóstico con ese método. Eso era un éxito en todo eso. Y entonces era un método totalmente cualitativo. No se decía cuánto estaba enfermo, lo que sí la gente determinaba era cuánto estaba, por qué enfermedad había o qué patología existía. Entonces se comenzó a hacer esto. Después existió otra persona, y esta persona comenzó a hacer análisis de la separación de la clorofila. Y ahí surge el nombre de cromatografía. Croma es color.
se toma la sustancia de la clorofila de la planta en una columna con un carbonato, y esta persona lo que hizo fue separar las diferentes densidades de los componentes de la clorofila. Entonces, ya, cada sustancia tiene un peso, cada sustancia tiene una densidad. Entonces, la sustancia más leve va para arriba, la sustancia más pesada para abajo. Entonces, se comenzó a fraccionar por colores la clorofila. Y este tipo, entonces, identifica las calidades y la presencia de diferentes colores, a lo cual él le llama clasificación de la clorofila, clorofila, la color verde, la color con caroteno, clorofila B, diferentes tipos de clorofila, de acuerdo a la sustancia que habían ahí. Y ahí, entonces, es el primer tipo de cromas que se hace en plantas. Es el análisis de los colores de la clorofila. Muy bien. Esos primeros ensayos y todo es lo que da la introducción, inclusive en internet, sobre cromatografía. Ahí lo van a encontrar. Muy bien. En la década, inicio de la década del 20, Steiner ya estaba preocupado con la antroposofía, la agricultura. Biodinámica significa agricultura, bio significa vida, dinámica, dinamos significa fuerza. Entonces él decía que la agricultura provenía de ciertas fuerzas cósmicas. Bueno, y funda el movimiento de agricultura biodinámica, y con él se vinculan varios científicos en el mundo. Dentro de uno de los científicos que se vincula con él, un bioquímico y muy especializado en biología del suelo, era Pfeiffer. Pfeiffer es una persona que se vincula con él, alemán también, Steiner austriaco, y se vinculan y están en Suiza. Estos dos reciben, entonces comienzan a trabajar sobre esto, y Pfeiffer trabajaba más que todo la parte de toda la filosófica del suelo, la vida en el suelo y todo. Steiner se dedica, por solicitud de campesinos en Europa, Steiner se dedica a dar una época al final de su, ya antes de su muerte, da las conferencias sobre agricultura biodinámica. Y recibe la queja o solicitud de muchos campesinos qué hacer dentro de la agricultura biodinámica para recuperar suelos. Y entonces Steiner hace sus 8 conferencias sobre la parte de la recuperación de suelos, lo que es la vida, la parte energética y todo. Y dentro de las recomendaciones que Steiner hace es toda la recuperación del suelo a partir de la biología. Y este trabajo de las recomendaciones de biología y hacer análisis y todo, se lo recomienda a su asesor, que era Pfeiffer. Pfeiffer, pues experto más en biología y todo, comienza a tratar de entender la biología en el suelo más profundamente a través de análisis. Con este equipo de Steiner se vincula este matrimonio, Lili Colisco y Eugen Colisco. Pasaron a ser sus médicos de cabecera. Y ellos traen este método y lo colocan en discusión. Cuando Steiner coloca en manos de este equipo la posibilidad de dar una respuesta sobre biología del suelo y análisis a los campesinos europeos, entonces Pfeiffer se ilumina, tiene una gran idea y conoce el método de la parte de dinamólisis capilar. Entonces observa que la sangre, pues, es un plasma totalmente vivo, y comienza a observar que hay un fraccionamiento, que comienza a ver que la sangre es viva, que la sangre tiene diferentes partes y todo, y se le ocurre a él que si yo soy capaz de detectar biología y la parte de comportamiento biológico de la sangre mediante ese método de dinamólisis capilar de forma vertical, se le ocurre a él la idea que en el suelo también hay vida. Y la sangre era fruto de esa dinámica de la vida, ya sea que tuviera presencia de algún patógeno o tuviera problemas de alguna patología, de un cáncer o una sífilis o otra cosa. Entonces Pfeiffer transfiere ese método, y ese método él le llama análisis cromatográfico del suelo de una manera circular, plana, horizontal. ¿Qué significa eso? Él toma, entonces, círculos, y mediante un círculo y un papel especializado que se llama papel Wagner, hace con que la sustancia entre allí y esa sustancia tenga un fraccionamiento por densidad, y transfiere el método de ellos de manera vertical a una manera horizontal. Y él comienza a ver que si eso, que si el suelo es vivo y tiene vida, pues ahí se ve reflejar algo. Y él comienza a hacer las primeras experiencias, y entonces
en vez de trabajar de manera vertical, que trabaja horizontal. Y el método que luego utiliza de análisis cromatográfico del suelo de manera plana horizontal, circular plana. Es circular, es plano y es horizontal. Entonces lo que hace, comienza a preparar muestras de suelo y comienza a trabajar con un revelador sobre esa muestra de suelo, ese revelador usado en la fotografía, llamado nitrato de plata. Y comienza a hacer eso. Y él comienza ya a tener información de qué tipo de suelo está analizando, entonces suelos con aplicación de veneno, suelos mecanizados y todo, y comienza a construir sus padrones. Ya comienza a tener padrones de un suelo totalmente sano, le dice, este es un suelo sano, este es un suelo con veneno, y comienza a comparar, este es un suelo mecanizado, y comienza a comparar. Entonces, Pfeiffer construye los primeros padrones para la agricultura en la parte de cromatografía. Entonces, existen los padrones de Pfeiffer. Eso está en internet. Entonces, él tiene padrones. En esos padrones es que nosotros nos fundamentamos para escribir también el libro y aprender sobre este método. Entonces, Pfeiffer hace los padrones. Este es un suelo bueno, rico en materia orgánica y tal. Y comienza a decir, entonces, él establece ¿qué es un padrón? Y entonces te dice un padrón y un suelo sano. Tiene aquí, tiene círculos. Entonces comienza a describirte las cosas. Y eso se establece como un padrón universal. Y también con esa comparación te dice, este suelo, que es diferente de este padrón, este suelo no tiene que ver nada, pero este suelo no tiene materia orgánica, este suelo está compactado, y comienza por la práctica a comenzar a clasificar también la interpretación. Entonces él establece los padrones también para interpretar. Entonces tiene los padrones de suelos para comparar los sanos y establece también padrones de suelos degradados. Este está degradado, ¿por qué? Porque este es muy bueno y aquí veo que falta esto, no tiene esto. No. Entonces también establece normas para interpretar cromatografía. Esas interpretaciones también trabajamos nosotros y es lo que está escrito en el libro. Entonces en el libro están los padrones, está todos los esquemas de él. Muy bien. Lo que nosotros hemos hecho es simplemente adaptar ese método para América Latina, ya que los alemanes tenían el monopolio de él y los austriacos. Y decían que esto era imposible guarachizarlo. Y nosotros, pues, como buenos rebeldes y todo, somos contestatarios en la manera práctica de los alemanes. Y dijimos, no, si los alemanes pueden, nosotros también podemos. Y es más, podemos superarlos. Y eso hemos hecho. En la época de Pfeiffer, en la época de ellos no analizaban biofertilizantes. Nosotros analizamos biofertilizantes. Ellos no tenían conservación de cromas. Nosotros tenemos conservación de cromas. Ellos no tenían una serie de análisis que nosotros hacemos hoy en día. Por otro lado, ellos no tenían la popularidad que nosotros tenemos hoy con análisis de esto. Ellos eran todos sofisticados, privados, y una cosa como un feudo científico en esto. Y nosotros nos dimos entonces a la tarea de que esto hay que popularizarlo y esto hay que guarachizarlo. Esto hay que llevarlo al alcance de la gente. Y por ahí comenzó nuestra pelea. Tuvimos varias citas con ellos, varias peleas. Nos intentaron seducir que fuéramos aliados en el mercado de esto, no fuimos. Ellos sí se aliaron y estos kits de análisis cromatográfico, hay una empresa en austriaca que tiene un convenio con los laboratorios Merck. Y ellos venden un kit para esto. Eso es carísimo, cuesta como $4,000, mientras que el kit nuestro, cualquier hombre de Guarache lo puede montar en su finca, en su parcela. Por caro que esto parezca, usted con 2.000, con 3.000 pesos, usted monta un laboratorio. No, pero no vale porque no es caro y porque es el hombre Guarache que lo hace, según los alemanes. El hombre Guarache es como un tipo con la uña muy grosa va a hacer esto. Si nosotros somos limpios, hacemos manicure, pues, todos los curs de la vida, ¿no? Y son engomados, son esto, usan delantal. Y un hombre de Guaraches no usa delantal, usa barba, todo, no tiene laboratorio, entonces no es válido, ¿no? Y nosotros lo que nos interesa es pasar la metodología. Esto funciona, lo hemos comprobado. Después lo llevamos a Cuba. En Cuba fue un éxito, esto lo llevamos en la época del periodo que estaba en crisis. Yo trabajé en Cuba 14 años. Y durante este periodo, pues, lo establecimos. Y hoy se usa totalmente. O sea, se le quitó el delantal blanco del alemán y todo. Y hoy la cromatografía, si le quitamos el pelo, la cromatografía es una herramienta, ¿no? Una indígena, un hombre del campo, un hombre de Guaraches, un hombre descalzo, lo hace, un niño lo hace. Esto lo trabajamos con niños en escuelas en Oaxaca, lo hace. Mi hijo cuando tenía 4 años hacía la cromatografía conmigo.
Pero esto no tiene misterio, hay que tener cuidado en hacer buenos manejos. Pero es quitar esa mística de que no se puede, y quitamos eso. Y de eso se trata, pues, traer esta herramienta para ustedes. Esto no es la panacea. Si usted hace cromas o no hace cromas, la coyuntura continúa. Si usted hace o no hace cromas, la coyuntura orgánica se continúa en la lucha. Pero que es una herramienta que cuando bien utilizada y bien interpretada, te puede auxiliar. No es obligado a hacer cromatografía. Es un juguete a más. Es una tecnología más, una cosita más. Pero que es fantástica. Uno vuela en esto. En lo mínimo, terminas haciendo arte con esto. Entonces nosotros tenemos un artista en Michoacán que hace con esto y tenemos una relación con él donde se simula esto y se llama el cromarte, el arte de los cromas. Cromarte, arte con cromas. Y hoy en día se venden cuadros con esto, se hace montaje y todo. Yo siempre que cuando comencé a apasionarme por todo esto, y los cromas que me sobraban, los parafinaba, hacía cuadritos y todo, y siempre que yo llegaba a mi casa con esos cromas, para tener una introducción de llegar a la casa, le decía, he traído los mejores cromas para ti, le escribí una poesía a mi esposa, y siempre digo, este croma es tan bello como tú, y esa noche era fantástica. Entonces, para eso me servía, para enamorar a mi esposa y todo, ¿no? Son tan lindos como tus ojos. No, eso sí, eran, ¿no? Porque parecen ojos. Sí, le decía, no, estos no son tan lindos, no, estos son tus ojos, que revelan la expresión de tu fuerza y energía que tienes al verme. Entonces, miren, la agricultura orgánica es poesía, la agricultura orgánica es interacción de todas estas cosas. Si estuviéramos hablando aquí de veneno, tendríamos otras cosas y no seríamos capaces de sonreír, porque el veneno nos secuestra y nos roba la sonrisa, muchas veces por todo el tiempo. No, la agricultura orgánica es eso, la agricultura orgánica tiene de todo. La agricultura orgánica es poesía, la agricultura orgánica es pueblo, es democracia. La agricultura orgánica es todo, la agricultura orgánica es vida. No hay ninguna persona que no depende de minerales. Todos dependemos de minerales. Y todos esos minerales no los procesa el suelo a través de las manos campesinas. Todos los días siempre necesitamos que alguien nos produzca los alimentos. Todos los días. Y eso se llama un campesino o un productor. Siempre en la casa hay un presente o un productor. Siempre. No hay día que no comamos. Por lo tanto, ahí tenemos el homenaje de la tierra, de los campesinos, de los productores. En el plato está. Yo siempre que estoy comiendo me acuerdo de los productores, de los campesinos, siempre me acuerdo. Y yo me acuerdo, yo pregunto así, ¿será que le habrán pagado este producto a ese productor que me estoy comiendo? ¿Dónde habrá ido esto? Yo me hago una serie de preguntas cuando estoy comiendo. ¿De dónde viene este producto? ¿Qué me estoy comiendo? ¿Por qué manos pasaron estos productos? ¿Habrá sido justicia esto que yo estoy comiendo aquí? Yo me hago una serie de preguntas de todo eso. Y esas preguntas me llevan a no dejar un grano en el plato. Sin embargo, por ahí veo que la gente se sirve y bota la mitad. Uno debe servirse. Yo regularmente me autosirvo. No me gusta que me sirvan. Porque yo sé la cantidad que me voy a comer. Entonces, una de las cosas que yo más condeno es la comida que se bota. Yo aprendí a comer de todo. Como decía mi abuelo, como buenos pobres tenemos que comer de todo. Y esa es una lección que yo aprendí de mi abuelo. Y como buen perro hay que comer de todo. Y quien come de todo viaja para todo lugar. Primer requisito, aprender a comer de todo para viajar. Pero si tú eres lleno de cosas para viajar, estás jodido. Primer requisito para viajar es comer de todo. Es un requisito así. Segundo requisito básico, nunca te hagas dos preguntas para viajar. Si tú te haces dos preguntas para viajar, no viajas. Primero, ¿dónde voy a comer? No te hagas esa pregunta, porque no viajas. ¿Dónde me voy a quedar? No te hagas esa pregunta, porque no viajas. Si tú eliminas las dos preguntas, ¿qué voy a comer? ¿De dónde me voy a quedar? Tú eres libre para viajar. Los dos frenos del viajero, ¿dónde me voy a quedar y dónde voy a comer? ¿Estás jodido? ¿Frenaste? Jairo, tienes una historia que algo así que tu abuelo te... o tú te fuiste, ¿no? Ah, ¿no? Sí, con 13 años mi abuelo llevó a mi madre y a mi padre al notario para que diera la autorización de que yo podía viajar solo. Fue mi abuelo que lo llevó. Y a los 13 años me ayudó a hacer una mochila para irme a conocer Ecuador y Perú. Y mi abuelo me dijo, pues hay que desplazarse, ¿no? Para poder regresar. Y cualquier cosa que necesites, pues yo estoy contigo y te ayudo. En esa época no había teléfono, no había nada. Y me fui. ¿Con 13 años? Con 13 años. Entonces llegué a toda la parte norte de Perú, la parte de Piura, Chiclayo, y después comencé. Viajando me gasté 28 días.
Y ya cuando se me acabó todo, al regresar, fue más rápido el regreso, 12 días. Entonces mi abuelo me enseñó que para regresar es más fácil. Pero me enseñó que para regresar primero hay que partir. Y entonces me enseñó muchos trucos, me preparó comida concentrada, de energía. No, él manejaba cosas, pócimas de comida y todo eso. Me decía, un buen guerrero debe aprender a manejar energía concentrada para viajar. No, y no debes ser glotón, debes de comer así, 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 y esto te mantiene en energía así, así. ¿No? Entonces preparaba unas harinas con aceite, con melaza, con panela, con cacahuates. No, una proteína, una energía enorme. Yo me comía dos bolitas de esas en el día y ¿dónde están? Y así era. Bueno, entonces desde pequeño pues aprendí a circular, ¿no? Yo me acuerdo que regresé, pues ya, el regreso no tenía nada, pero llegué más rápido. Le dije, abuelo, usted me la hizo, ¿no? Que lo llamara, alguna cosa, ¿cómo me lo voy a llamar? Necesité y usted no tengo tres. Me dijo, hablemos concretamente, ¿ya no estás aquí? La verdad, qué pendeja, estoy discutiendo con mi abuelo, ya estoy aquí, ¿no? Mi abuelo era muy concreto, ¿no? Que no discuta, me dijo, ya está aquí. ¿No? Ya está. Alice ya está listo para el próximo viaje. Y desde esa época, pues, no paro de viajar, ¿no? Yo tengo una pensión universal. Mi pensión universal es que yo puedo tocar la puerta en 68 países que conozco y ahí soy invitado y me dan comida y me dan hospedaje. Yo estoy pensionado ese tiempo. Y la gente anda preocupada con pensión. No, yo llego a un aeropuerto, llamo a otro lugar, van y me recogen. Llegué aquí a la terminal sur, llegué y allá llegó. No, me dan comida, me dan todo, me dieron una camota grandota, ¿no? La viví en cuatro y todas las noches me dieron un pedazo diferente. Hace rotación. Rotación de objetivo. Rotación de cama. Así dura más. Bueno, entonces, esto es lo importante de la cromatografía, que está al alcance de las personas, se pueden hacer. Nosotros analizamos biofertilizantes, materiales, todo. Toda sustancia emite una imagen, toda sustancia. ¿Qué es lo que hace la cromatografía? Secuestrar esa imagen. Y ahí en adelante es usted interpretar esa imagen. Y eso se aprende mediante la práctica, ¿no? Interpretar, interpretar. Muy bien. La primera cosa, y una de las cosas que yo siempre digo, es que el éxito del análisis cromatográfico comienza por usted estar en el campo. El fracaso de un análisis cromatográfico es cuando usted no está en el campo y no saca la muestra. Para mí el éxito de la cromatografía está usted en ir al campo y sacar la muestra. Porque usted sabe dónde está. El éxito de un médico en el diagnóstico es tener el paciente al frente. ¿Cómo un médico puede tener éxito en un diagnóstico si no tiene el cliente al frente? Entonces el éxito depende de usted estar sacando la muestra. Entonces yo digo, 50% de la cromatografía lo hace usted de forma interior en el campo. ¿Qué significa eso? Yo llego al campo y yo voy sacando las muestras y voy hablando con la gente. Y voy estimulando a hablar para recibir información y cruzar información. Y con toda esa información yo voy haciendo más o menos la idea y yo digo, bueno, aquí me va. O sea, yo tengo como los padrones en la cabeza. Yo digo, no, aquí está jodido. Aquí hay un agrónomo trabajando. Aquí esto no, aquí está bien, esto está bonito. Aquí está interesante. Meto la pala, etc. Esas son cosas que tú las... No se puede transmitir. Esas cosas se aprenden en el campo, ¿no? Cuando usted mete una pala, mete una espátula, usted ve densidad, dice, esto está bastante denso, ve porosidad, ves cosas. Cuando usted inundado, dice, eso está bravo. Ahí usted hace preguntas para la persona, cada cuánto se inunda esto, y usted ya se imagina el croma, cómo va a salir. Esto aquí no va a salir nada. Cuando hay materia orgánica retenida, huele feo, usted dice, este croma va a dar así, más o menos así, esto va a estar... Uno va viendo las cosas, va viendo. Eso no es difícil, es una cuestión de dedicación y práctica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el campo? En el campo la primera cosa que hay que hacer es pues, llegar y entender qué es lo que vas a hacer. Entonces, uno la primera cosa que cuando llega al campo es hacer una toposecuencia del terreno. ¿Y qué es una toposecuencia? Pues ver la topografía del terreno, la secuencia que tiene. Entonces uno se ubica, ¿no?
Y una de las cosas que hay que llegar a acuerdo con el cliente es lo siguiente. ¿Y qué es el acuerdo que hay que llegar con el cliente? El acuerdo que hay que llegar con el cliente es decirle la inversión en la cromatografía. ¿Quieres que te haga cromas? Bueno, te vas a hacer cromas. Pero tengo que estar claro contigo. Es que un análisis de cromas cuesta aproximadamente $1. Entonces hay que decirle al cliente, ¿no? ¿Tú quieres que te haga análisis de cromas? Sí. Porque el cliente dice, no, hágame los cromas. Y no, espérate. Pues yo no soy mago para estar sacando cromas. Mira, el costo de producción, de inversión para hacer un croma es $1. Eso cuesta hacer un croma más o menos. $1. 20 pesos. 20 pesos. Entonces usted ya le da el dato. No, entonces haceme 50. Entonces tiene que invertir en lo mínimo $50 materiales. Los materiales requeridos para hacer un croma son más o menos 20 pesos. Lo más caro de la cromatografía es el papel. El segundo elemento más caro de la cromatografía, una balanza. El resto es material permanente. Papel, pues, hay que descartarlo, es caro. Yo diría que se lleva casi el 50% del papel. La balanza es una inversión permanente, pero es un poco carita. Y el resto, pues, son materiales de plástico sensibles. Ahora, no vayan a hablar para los alemanes que ustedes hacen esto con cosas de plástico. Porque ellos exigen porcelanas, ellos exigen cristal, vidrio, cristal vidrio y todo eso, ¿no? Que por supuesto yo compré todo de ellos para justificar que yo era casi un alemán, ¿no? Yo compré un campo de esterilización, compré todo. Y si yo les mostrara en qué yo hacía cromas, ustedes se van a quedar. Pero en todos los alemanes hay que decirles que usted trabajó con cristalería, ¿no? Con esterilización de vidrio, con todo, con 72 horas, con bufras, con todo ambiente total, con guardanapos, con tapapos, con todas, con botas, delantales, tapapos, todo, todo, gafas, eso. No, pelo engomado, porque el pelo no caiga. Porque todo alemán trabaja con pelo engomado, sabían de eso, ¿no? Para que el pelo no le caiga encima. Muy bien. Entonces usted, todo esto de plástico, esto es barato, usted lo consigue. No, todas estas tapitas, todas estas placas PET, todas estas placas PET, usted compra un bolillo aquí en México y le regalan 10. No, esto aquí, cualquier panadería tiene esto. En cualquier lugar tú encuentras esto. No, soda cáustica, soda cáustica. Cualquier mexicano que cague bastante conoce soda cáustica para destapar inodoros. ¿No? ¿Qué mexicano no ha tapado un inodoro? Pues todos los mexicanos, entonces conocen soda cáustica. ¿No? No hay inodoro que no haya sido tapado por una cagada de un mexicano, ¿no? Muy bien, entonces todo el mundo conoce soda cáustica, todas esas cosas. Entonces son elementos conocibles y altamente populares y guarachechados. Bueno, una vez establecido con el cliente que vamos a hacer tantos cromas, entonces ahora pues voy al terreno y he comenzado a ubicar el terreno. Bueno, este es un terreno que aparentemente es homogéneo. Bueno, entonces conversas con la persona, ¿no? Pues tú que estás llegando al terreno no sabes el terreno. Entonces preguntas un poco la historia del terreno. La historia pretérita anterior, ¿veis qué tenían plantado aquí? No, pues que aquí plantábamos con herbicidas, así, chévere. ¿Cada cuánto? No, y esto, y el tractor, no, aquí arábamos profundamente, teníamos un tanque de guerra descartado que nos habían traído, estaba, va muy bien. ¿Y qué más hacen? No, esto aquí, pues, va registrando la historia, ¿no? Pues aquí trajeron una herbicida muy buena después de que terminó la guerra del Vietnam, sin nada, 2-4 días, eso mataba todito, todito, quedaba todo limpiecito, limpiecito, no quedaba ni un insecto. Yo me intoxicó 2 veces, entonces uno va anotando, ¿no? Va anotando toda la información. Usted tiene que darle pedal para que la gente te suelte la información. ¿Ven? ¿Qué pretende plantar? No, no, el patrón ahora dijo que el tomate está muy bueno y que va a ser invernadero. Ah, va a ser invernadero, muy bien. ¿Y van a plantar aquí? Sí, sí. ¿Y quién determinó plantar aquí en invernadero? No, no, es que va a recibir un subsidio de Manuel López Labrador, que él dijo que iba a labrar todo México. Y bueno, todo eso, muy bien. Entonces van a recibir subsidios, la imaginación de todo esto, que México ahora se le apareció la Virgen nuevamente y que va a ser desilusionado todo durante el próximo 60. No, no, los mexicanos andan con una ilusión, hijo puta, yo no sé por qué se ilusionan. ¿Ustedes creen que México se arregla con 6 años? No. Pero hay gente que creen que la revolución llegó a México. La Lupita que se aparece cada tanto. No, 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 cabrones, no se ponen a trabajar y verá. Ustedes no saben todo lo que se mueve en un estado. Una cosa es estar en el poder y otra cosa es ser poder. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser el poder y otra cosa es estar.
son dos cosas. El estar es temporal, el ser es constante, es el poder económico. El ser es el poder económico. Entonces, no, el mexicano lo único que hizo fue haber votado. El primer puntico, haber votado. Pero ahora muchos están rascando el huevo esperando que le llueva todo el cielo. Es cuando más hay que trabajar, en esa esperanza. Sí. En esperanza para lograr es donde más hay que trabajar. O sea, se ha dado un puntico, es que usted votaron. Y de repente fue mucho voto protesta. Muchas veces no es voto consciente, muchas veces es voto castigo, ¿no? Entonces, cuidado con todas esas cosas, ¿no? Porque el mercado de todo eso se mueve muchas cosas. Entonces, se le va a plantar, pues, jitomate, entonces ya sacaré esto. Entonces ya comienzas a sacar tus muestras. Tus muestras. Muy bien. La toma de las muestras. Entonces, la primera cosa, dividir el terreno en función de la topografía, en función de la actividad que vaya a desarrollar, en función de qué había antes, o en función de qué descanso le van a hacer. Eso es un diagnóstico que hay que hacer en el campo. Hay que hacer directamente con el que toma las decisiones en el campo. Ahí no necesariamente con el propietario puede estar en el DF. Ahí es con el que toma las decisiones en el campo, porque es el que te conoce, el que te dice la información. Entonces te va a decir, mira, aquí no, aquí nunca estamos interesados, porque aquí, en las épocas de las lluvias, eso se inunda, esto aquí. Ah, está bien. Entonces, esta de repente no la hacemos porque no la toca. Pues de repente hacemos un par de análisis. Y esta parte, no, esta parte está desperdiciada, esto es puro foresta y todo, y el patrón recibió un subsidio del Ministerio de Deforestación. Y entonces el Ministerio de Deforestación, un nuevo ministerio que está montando en México, mandó a deforestar todo para sembrar todo. Entonces vamos a tumbar todo esto y vamos a meter aguacate. Ah, muy bien, van a deforestar todo y van a meter aguacate. De repente un croma aquí, analizado, le manda a decir al tipo, no tumbes esto, este suelo no sirve para eso. Entonces van haciendo los análisis, van haciendo los análisis para cada cosa. Sí, sí, una cosa sirve para eso. Para de qué tipo de cista, ¿no? Muy bien. Muestras, hablé de muestras. Muestras. Profundidad de las muestras y cómo se saca. El número de muestras va a depender de la disponibilidad del recurso. De repente el pollo dice, no, puede hacer 1000 muestras. Opa, chévere. Cuanto más muestras usted haga, más información usted tiene para un diagnóstico. Eso hace un médico. Un médico, en cuanto más información tiene de análisis de la situación de un paciente, más se acerca al diagnóstico, más preciso. No análisis de sangre, ni esto, doctor, y doctor, mándame a hacer esto, toma, dice, esto, doctor, esto. Voy donde más muestras. Entonces eso depende de la capacidad de inversión de la persona. Si el tipo te da esa abertura, pues qué bueno, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen esa posibilidad, entonces tienes que ir despacio y ahí te la tienes que jugar cómo hacer. Entonces esto demuestra, esto es una relación de conversa, de diálogo. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de hortalizas, la profundidad de la muestra. En el caso de hortalizas, se puede trabajar, por ejemplo, hortalizas, que son de un ciclo más largo, como el tomate o otras cosas, ¿no? En hortalizas se pueden hacer muestras de 50 centímetros de profundidad, 50, 25 y superficial menos 3 centímetros. Yo puedo hacer 3 muestras de suelos. Una muestra de suelos, hago un hoyo, y saco la muestra de abajo hacia arriba, para no contaminar. Entonces la primera muestra la hago abajo, a 50 centímetros por día, a 25 y superficial menos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque regularmente en la parte superficial, sobre 3 centímetros, suceden muchas cosas, ¿no? Uh-huh. El tipo se caga, se mea, se orina, se vomita y todas esas cosas. Es donde suceden muchas cosas. Entonces descartarse esa parte de arriba. Y es menos 3. Entonces tienes 3 muestras, 50, 25 y superficial menos 3. Siempre la muestra superficial menos 3 centímetros es constante en todas las muestras. Siempre la muestra superficial y siempre es menos 3 centímetros. Y siempre en todos los análisis va a existir, porque la más superficial siempre va a existir. Muy bien. En el caso de lechugas, cosas más cortas, nabos, rábanos, todo lo que es esto, yo únicamente hago dos muestras.
una a 25 centímetros y otra superficial. ¿No? Va a depender de la habilidad. Lechugas, nabos, de cómo es superficial. 25 centímetros y superficial de los tres. Muy bien. En el caso de maíz, la agua 50. Leguminosas como frijolitos y todo esto, lo hago también a 50 centímetros, 25 menos 3. Y voy haciendo, y voy teniendo conocimiento. Esa última muestra, a pesar de los raíces no llegar tan a fondo y todo, me da la información de cómo se está formando el suelo de 50 hacia arriba. ¿No? Como tengo plata y el tipo me dijo que hiciera 1000, entonces voy teniendo. En el caso de frutales, en algunos momentos puedo hacer muestra de oportunidad. ¿Qué son muestras de oportunidad? Muestra de oportunidad es que yo puedo tener un barranco y esto puedo hacer un corte aquí. Entonces muestra de oportunidad es que esto me da una altura de diferencia de 2 metros y me da chance de sacar esta aquí. El tipo está construyendo un lago y está con una retroexcavadera. Aprovecho que hay la retroexcavadera y el tipo ha hecho un orificio de 3 metros. Entonces hago y retiro la información de 3 metros de profundidad. Eso se llama muestra de oportunidad. Cuando usted tiene oportunidad. De lo contrario, si en frutales no tiene muestra de oportunidad, usted puede trabajar con un orificio de 1 metro de profundidad. 1 metro, la primera muestra. 75, 50, 25 y superficial de los 3. Resumiendo, usted puede hacer para frutales hasta 5 muestras. Las muestras no se mezclan. Son separadas. Las muestras no se mezclan, son separadas. Cada análisis y cada muestra obedece un análisis. ¿No? Esto no es como esa torpeza de los agrónomos. Acá dan todo, mezclan y sacan una muestra. No, eso es agrónomo. Todos los análisis del suelo, los agrónomos hacen, ¿no? Los libros que dicen, hagan así, caminen sin sano, coja a la derecha, está nuevamente a la derecha y todo. Siempre los libros son de la derecha, siempre todos los libros de agrónomos. Nunca lleno libros, digan, camina hacia la izquierda, nunca menciona a la izquierda. Observen todos los libros de la agronomía, siempre que hay una indicación hacia dónde caminar, siempre dicen a la derecha. ¿No? Y se los olvida que uno también puede caminar con la izquierda, ¿no? Entonces son cosas tendenciosas en la universidad, ¿no? Muy bien. Jairo, ¿medicinales es el mismo criterio que hortalizas? Sí, es 25 centímetros en medicinales. Muy bien, ahora hay árboles medicinales también, ¿no? Entonces son pues medicinales arbustivas a 25 centímetros y después. Muy bien, entonces en frutales yo puedo tener 5 muestras. 1 metro, 75, 50, 25 y superficial menos 3, 5 muestras. Muy bien, ¿dónde se guardan las muestras? Las muestras tienen que ser recolectadas lo más rápidamente posible, llevadas para ser secadas y analizadas. Ninguna muestra se debe secar en estufa, en calentadores. ¿Por qué? Porque regularmente homogeniza todo, mineraliza. La vida es muy sensible a ser mineralizada. Entonces, si usted coloca todo en una estufa, todo te queda igual, todo te queda igual. Las muestras se paraldean. Peor si hay microbiología. Muy bien. Entonces, las muestras se deben de secar a media sombra. No al sol directo. Aquí podemos hacer el sol directo porque nos interesa hacer esto rápido y nos interesa aplicar el método. Ustedes no van a salir expertos en cromatografía. A mí lo que me interesa aquí en estos días es que ustedes aprendan el método. Y hacer la foto. De ahí en adelante, interpretación y todo eso, yo voy a dar noción en interpretación, pero ustedes se van a volver buenos profesionales en interpretación después de que haga por ahí unos 7000 diplomas. Y escriban un libro y anden en 18 países sacando muestras. Entonces ahí ya, esa inversión la hacen ustedes, ¿verdad? Entonces usted ya, es, que ese fue el resultado, no, ese libro es el resultado de aproximadamente 7000 cromas en 18 países. ¿No? Entonces llegó un momento en que pensaba yo cromas por todos lados, yo llegué entusiasmado con cromas, la casa era cromas. Llegué a comprar cobijas con forma de cromas, camisas con forma y era cromas por todos lados. Yo miraba a Gloria, mi esposa, y era un cromo. Y entonces aquí un día me mandó a la chica y dice, ¿vas a estar pensando con los cromas y vas a hacer tu libro o no? Entonces ya la mujer habló alto y todo eso. Pues imagínate, ya la estaba confundiendo con un cromo. Y para todo era, uy, tu oreja parece un cromo, uy, tus ojos son un cromo, tu nariz un cromo. Y no, hijo de puta, ¿está dónde de esos cromas? Ya termina con esa historia de los cromas, ¿no? Yo veía el abuelo que estaba ahí, era, bueno, usted parece un cromo. Y todas las arrugas eran cromas, croma para todo lado. Entonces yo estaba, hasta que me senté 3 meses y ahí se hizo el libro. Muy bien, entonces eso va pasando, todo eso.
Y ahí, es que eso se va llenando. Y uno se va llenando de tanta información que se va perdiendo después la calidad, ¿no? La calidad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya como que se le cruzan los cables, ¿no? Y llega un momento en que, ¿qué voy a hacer con todo eso? Y entre más información comienzas a tener y comienzas a cruzar más las cosas, como que te da más miedo de escribir porque ya comienzas a sacar otras conclusiones y todo eso. Entonces, eso hay que sentarse y hacerlo. Porque yo ahora estoy decidido a hacer el próximo manual. Y para eso estoy separando 2 meses y medio. O a ver si consigo sentar 2 meses y medio. Muy bien. Y aprovechar posiblemente un menisco que se me salió de la rodilla y voy a aprovechar ese reposo para ver si corrijo el menisco y hago mi nuevo manual, ¿verdad? O si no hay válido, en lo mínimo voy a vivir mi nuevo manual que publiqué, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las muestras de los cromos. Y de ahí en adelante ustedes comenzarán a tener habilidad, si son 25 o 50 centímetros, o hacer cualquier cosa. Son unidades básicas, entre más superficiales, pues menos cromas. Llega un momento en que, a partir de un cierto momento, y yo, por ejemplo, hice un curso ahora, estuvo Nacho, dimos un curso de microbiología y cromatografía hace un mes atrás, no fue en agosto. Y entonces yo regularmente hago caricatas en mi terreno y muestro toda la evolución cromatográfica de Pachita, todo. Y yo llegué, es fartísimo, ¿no? Yo llegué a hacer un orificio en Pachita de 20 metros de profundidad. Y hacer un pozo. ¿Cuándo? Solo una caricata. Hice una caricata de 20 metros de profundidad. Y ahí yo tengo los cromas de 20 metros de profundidad. Pero no es cuando hiciste el pozo, ¿verdad? Eso, fue para el pozo. No hay pendejo, ¿no? Hice un pozo y aproveché y saqué huesa, ¿no? Porque ahí agrónomo me dice, está loco, hizo un hoyo de 20 metros. Y dice, sí, loco, pero no pendejo. Hice un pozo de 20 metros de profundidad y de ahí saqué todas las muestras y identifiqué toda la formación geológica de mi terreno de 27 millones de años atrás. Yo hice el estudio geológico de mi terreno y tengo él en escala. Lo tengo él en una probeta y 1 metro de altura de la probeta y ahí tengo todo en escala. Y muestro cómo en 18 meses, en esa escala, que se construye la escuela, ¿no? Es una de las maquetas que hice. Y tengo la maqueta de la evolución de la escuela de Pachita. Entonces siempre cuando damos el curso yo hago una caricata escalonada, donde llego ya a partir de 3 metros, ya el suelo se homogeniza. Ya no necesito más abrir. Entonces, toda esa escala yo la elaboro. Me muero 2 días preparando una escala de cromatográfica de mi terreno. Porque es didáctica, ¿no? Yo hago escaleras. Hago acá, a cada horizonte, porque hago el croma en función de los horizontes. Entonces, voy dividiendo, y a cada horizonte hago un escalón. Y hago el croma escalonado. Y después hago el croma evolucionado encima con piedras. ¿Cómo evoluciona? Esta es una de las primeras clases que doy ahí en Pachita, ¿no? Y se vuelve didáctico para que la gente entienda que lo que tenés encima en forma plana extendida es lo que tenés en la profundidad. Entonces la gente ya ve en la práctica las cosas. ¿Cada cuánto haces cursos en tu finca, en Pachita? Ahora tenemos uno el 29, 30 y 1 de diciembre. ¿No? Es el de este año, va a ser el último curso de noviembre, ¿no? Son 29, 30, no, 29 de noviembre. Es un jueves, viernes y sábado. Muy bien. Entonces, eso es la profundidad. Las muestras se deben de transportar regularmente en bolsas de papel encerado. No se deben de envolver las muestras en papel periódico, tiene tintas, revistas, nada de eso porque tiene tintas. No usen bolsas de plástico reciclado, porque también sueltan, contaminan, ¿no? Hay esas bolsas transparentes de buena calidad simple, se llaman, ¿no? Esas son bolsitas, son caras. Muy bien. Las muestras se deben de evitar que suden en el camino a altas temperaturas y todo. Se trae la muestra, se extiende al sol, a medio sol, y se coloca en papel secante. Este papel, bueno, esta toalla secante, y hay que estarlo moviendo para que se seque rápido y se evapore el agua. La muestra para ser procesada tiene que estar completamente seca. Seca, hay que estar seca y formar talco. Si no forma talco, el análisis es otro. Y hay que formar talco. Muy bien.
¿Cuánto se saca de muestra? 250 gramos de muestra. Son 250 gramitos por muestra. 5 muestras, eso da 1,250 gramos más o menos. Eso es una muestra. ¿Las muestras se pueden guardar? Sí. Lo ideal es guardarlas presecas, no guardarlas húmedas. Porque la gente que trae la muestra y dice, no, es que ahí la tengo guardada, no. Es prepararla y volver a traerla y guardarla. La mejor manera de una muestra, porque si traes una muestra, continúa evolucionando. Hay humedad, hay materia orgánica, hay microbiología, entonces la muestra ya no es real. Entonces mejor, trajiste la muestra, prepárala. Como que si fueras a hacer análisis, ahí la guardas y se seca. No guarden muestra en bruto. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque si traes una muestra en bruto, de acuerdo a cómo la guardes, si tiene humedad, si tiene materia orgánica, se puede formar sulfito, puede formar gas sulfídrico, metanos, y te puede dar otro resultado. ¿Por qué? Porque la trajiste, esta uva tenía materia orgánica, fermentó, entonces se alteró. A mí me crecieron las semillitas dentro de la muestra. Se te nota que te sucede todo, ¿no? No, te crece la semilla, se te va la muestra en el carro del otro, y todo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo que lo conoces, no? Bastante. Bastante. Cabeza de enamorado. Mira, te echa la culpa todavía, ¿no? Sí. O sea, que tú no eres capaz de enamorarte de él. ¿No? No es interesante, ¿no? Muy bien. Esa es la forma lineal, ¿no? No, hay que enamorarse entre los dos, ¿no? Bueno, yo hago mi parte, ¿no? Y que la cual no existe sin la otra, ¿no? Pero soy muy organizada. Tu parte no existe sin la otra. Una parte no puede existir si la otra no existe, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea. Identificación de la muestra. Se debe hacer con lápiz. No se debe utilizar lapicero, no se debe utilizar marcadores, porque esos marcadores manchan, ¿no? El lapicero también deteriora los cromas, principalmente el papel, mancha. Utilicen el carbón, el carbón. Utilicen el lápiz, lápiz. El lápiz que, pues, ahí hasta uno tiene ya marca de lápiz, ¿no? Lo uso regularmente para cromatología en el HB6. ¿HB6? Es el carbono más grueso que hay, ¿no? El carbono grueso. El B6. HB6. El 6 es el más, el carbón más blando y que marca bien y todo eso. Porque ahí, pues, lápices. Perdón, HB es una cosa y B es otra cosa. Entonces, el HB es muy clarito, pero el B es el más negro. Entonces, ¿es B? El B6. B6. Y los otros son más duros, ¿no? Entonces, ahí ven que estos son... Y es el más negro, más oscuro, el 6. El que yo más uso en plumas y todo. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No. Esa sí es importante, echar las cosas, todo. ¿Se puede guardar la muestra en papel aluminio? Sí, la puede guardar en bolsas también de... Se puede guardar en algunos lugares bien seco, ¿no? Entre más seco mejor. Y bien seca la muestra, ¿no? Preparen la muestra en caso de que no vayan a hacer el análisis, que lo mismo prepárenla, séquenla bien, para que no tenga alteraciones después. Y tiene que volver y todo, ¿verdad? Que no le suceda lo que este amigo le sucede, que le germinó el maíz en el medio de ahí, ¿verdad? Jairo, habían comentado con relación a el contacto con las manos, la manipulación excesiva, que no, bueno, puede alterar. Yo regularmente utilizo, bueno, es otra cosa, herramientas para cada muestra. Yo regularmente las espátulas que yo uso, en el caso mío, yo uso espátulas de acero inoxidable. Son espátulitas sencillas de acero inoxidable y todo. Y entonces yo tengo unas muy chingonas, como dicen ustedes en México, porque mi esposa es odontóloga y ella manipula pues, materiales y nada, y todo eso, para prótesis, para rehabilitación oral, y ella trabaja con todo material de acero inoxidable. Entonces un día fui allá y las encontré, ¿no? Me las prestó hace como 10 años, ¿no? Y finalmente ella tuvo que comprar otro par, ¿no? Bueno, al final de cuentas todo sale del fondo de la Fundación San Jairo, ¿no? Entonces, espátulas de acero son buenas, de acero inoxidable, porque no lo contamina, basta de limpiar y todo. Las palas deben estar limpias, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que lleva unas palas totalmente mugrosas, las entierra y ahí raspa, y ahí trae óxido de hierro, las cosas, y de repente la muestra te la contaminó la propia herramienta, la propia pala, el propio machete, ¿no? Todo eso.
Yo tengo una manía de lavar. Yo tengo mi herramienta en Pachinko. Los dos trabajadores que tengo ahí en la casa saben. Esas herramientas son de Jairo. O sea, yo soy celoso con mis herramientas. Esas son las mías. Y yo sé cómo las tengo. Entonces, seguramente, cuando yo trabajo el día con una herramienta, yo lavo la herramienta. La cuelgo y al otro día la limo. Yo la lima. Hay gente que utiliza esmeril o la pulidora para sacar filo. Yo no saco filo con pulidora ni con esmeril porque quema el acero y te come la herramienta y no te sirve. O sea, esa alta rotación que tiene el esmeril te quema. La gente come la herramienta. Y yo no quiero que se me coma la herramienta porque me quiero la herramienta. Entonces yo todo lo hago con lima. Entonces la primera condición es que la herramienta para ser lima tiene que estar limpia. Entonces por eso yo cuando termino de trabajar yo lavo mis herramientas y la cuelgo. Al otro día limo, porque el mayor enemigo de la lima es la tierra y la humedad. Muy bien, después de que termino de limar, un truco. Usted quiere aumentar 4 veces la vida útil de una lima, métale vinagre. Yo tengo 1 litro de vinagre y ahí yo meto mis limas. La mejor manera de limpiar limas es con vinagre. Algunas personas que no tengan vinagre lo pueden hacer con limón. Entonces yo meto mis limas en vinagre. Y ahí recupero 4 veces la vida útil de la lima. No, la lima me dura a mí mucho, porque la limpio bien, no está llena de tierra. ¿Qué hace el trabajador? Anda con la lima aquí en el bolsillo, está macheteando, cordeando y todo esto, y nuevamente le da, ahí se le llena de tierra, la mano y todo. Son cuidados, pues, a mí me cuesta una lima, ¿no? A mí una lima me puede costar $2. Cuando es una buena lima, entonces pues, yo no puedo estar de $2, $2, $2, $2, pues, ahí. No, entonces no, las limas las tengo en vinagre. Entonces el vinagre no deja oxidar y saca todo lo que es el mugre. Y te sale limpiecita la lima. Y al otro día, la lima. No se oxida con... No, para nada. No, la deja, la limpia totalmente el vinagre. El vinagre limpia la lima. Muy bien. ¿Preguntas? Dentro de las herramientas, yo compré un tubo de 2 pulgadas y media de acero inoxidable. Lo mandé cortar de un lado y le puse la agarradera arriba y abajo y entonces lo meto. Sí, muestra cilindro, sí, puede ser. Trabo le llamamos. Sacabocado. Sí, se puede hacer. El problema muchas veces de eso es que arrastra desde arriba cuando lo introduce, ¿no? Hay unos sacabocados que son sellados y solamente se abren cuando ya entran en el fondo. Porque tienen una... O sea, tú lo entierras, lo giras, se abre y después das giro y ahí coge la muestra. Ya lo cierras y lo sacas y ahí tienes todo el perfil. Porque cuando lo introduces se va metiendo la tierra y a veces te contamina, ¿no? Se mezcla y todo. Se llama entrados. Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Tienes todo el perfil de ahí, del suelo. Se puede hacer. Entonces, cuando dices que de abajo para arriba perforas, o sea, haces el hoyo. Primero hago el hoyo y después saco la muestra. Y la sacas de la pared, hacia arriba. Pero de la pared hacia adentro. Ah, bueno, ¿no? Entonces, esa muestra se llama muestra cueviada. ¿Qué significa? Yo no saco la muestra de la pared. Yo saco la muestra hacia acá, hago un orificio y saco muestra de aquí. Porque si saco de la pared, pues puede estar contaminada sacando otra cosa. Yo regularmente limpio, hago una cueva y saco de la cueva. Pues es fácil, ¿no? Con una espada, un cuchillo, un machete, sacar de la pared hacia adentro. ¿No? Porque pues, puede caer material de aquí para acá, ¿no? Siempre hay desprendimiento de materiales, cuando haces la caricata se mezcla en la pared y todo. Yo limpio el pedacito de la pared y saco la muestra de adentro. Como una cuevita, ¿no? Ya la saco. Son 250 gramos nomás. Las herramientas, pues en el caso de la espátula mía, pues yo las limpio con... Las limpio bien, las lavo bien y las pongo a secar. Algunos más sofisticados, pues las lavo con agua destilada, ¿no? Como hacen los alemanes. No vayan a usar... No. O sea, cuando hablen con los alemanes, cuidado, ¿no? Entonces, si usted le dice que la hizo, la muestra, limpiando con esto, entonces te contiene el libro. No, el libro no vale porque utilizó un machete muy grosso. ¿Preguntas sobre las muestras? Sí. En la parte de arriba... Cuando tú haces a los 3 centímetros, si viene con raíz, viene con todo, tú le metes todo lo que hay. No, si es muestra de suelo, elimino raíces. Okay. Su nombre dice muestra de suelo. O sea, si viene... Las quito, raíces, todo, maderas, todo lo que es extraño al suelo lo quito. Todo. Porque su nombre lo dice, ¿no? Análisis del suelo. Claro, pero bueno, como la raíz por ahí, tú entiendes que... No, pero la quito. La quito. Si no, tengo que analizar el suelo.
Ahora tú puedes hacer el análisis, pero ahí tienes que hacer una observación, ¿no? Analice el suelo con raíz, sin raíz, y vas a notar la diferencia. Y eso ya es un establecimiento y una investigación que tú quieras hacer, ¿no? O sea, mira, para mí lo más importante en el método es que ustedes sepan registrar lo que están haciendo. Porque hay gente que se pierde. Para mí lo importante es aprender a escribir y a registrar. Pero hay gente que me dice, Jairo, pero lo puedo hacer a tal. Hacerlo, pero registrarlo. Para que no te pierdas, ¿no? O sea, el método de la cromatografía te da una libertad enorme para tú inventar, hacer, pesquisar y todo. Quieres hacer todo, hágalo. Para mí lo más importante es que usted registre. Porque a veces la gente dice, no, es que no sé cómo hice la muestra, pero ¿cómo? Y, mami, ¿qué había? No, es que no me acuerdo. ¿No? Pues ahí la cagaste, ¿no? O sea, registre. Y tenemos poca hábito de registro. No registramos. Y es tan fácil escribir. Hay que registrar cosas, y te evitas una serie de confusiones y cosas.